Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos nuevo streaming de Quake Arcane Dimensions, que hace tiempo que no lo tocamos. Vamos a continuar con los mapas que de la última versión que han publicado, ¿vale? Creo que nos quedan los mapas de la última planta, si no recuerdo mal. Así que bueno, vamos a meternos primero en el juego y vamos a coger un mapa, el que sea, cualquiera, de los que nos quedan. A ver, no se ve, ¿no? Parece que no se ve. Este se ve. Vale, se ve pequeño. Se ve un poco pequeño, ¿no? Vamos a ver si lo corregimos. Aquí. ¿Qué tal ahora? Ahora se ve bien, ¿no, chicos? Bueno. Tenemos ya tres espectadores. Fabuloso. Vamos a empezar con... Oh, no. Nuevo mapa no. Perdonad. Tengo que cargar la última sesión. Arcane Chapters. Vale, pues aquí nos quedamos en nivel pesadilla. Ah, qué fabuloso, Funeral. Bueno, gracias por venir, Funeral. ¿Habéis ya hecho el testeo del server? Estupendo, tío, estupendo. ¿Qué tal han ido las pruebas? ¿Han ido bien? ¿O cómo han ido? Cuéntame, por favor. Ahí, ahí, la parroquia, tío. Bueno, pues vamos a empezar por este mapa, por ejemplo, el Ad Magma, Magna, porque este ya lo hicimos, ¿verdad? Este es el Foggy Bottom, sí, el Forgotten Sepulcher, un mapa muy famoso. Vale, pues vamos a hacer este. A ver de qué se trata. A ver qué pinta tiene esto. ¡Buah! Ah, este jugado, chicos. Tiene muy buena pinta este mapa. Bueno, como... Vamos. Claro, Zombie tendrá un ping brutal porque está en Argentina, el tío. ¿Qué ping más o menos gastas tú? Funeral, ¿qué ping estás gastando? Más o menos, para hacerme una idea aproximada. Yo tengo 100 megas. No sé si son reales, pero 90 o por ahí, ¿entendés? Ya sabes que te dan un contrato de 100 y luego en realidad es menos. Vale, tengo la hacha poderosa. Oh. Oh my God. Vamos a coger el arma. Hombre, Nachete, ¿cómo estás, tío? Bienvenido a una sesión más de esta vez jugaremos en lugar de Doom, vamos a jugar al magnífico Arcane Dimensions. No sé si lo conoces, supongo que lo conocerás. Es increíble. Te lo recomiendo muchísimo. Brutal, ¿eh? El detalle que tiene este mapa, las texturas, todo. Es maravilloso. Es una obra maestra esto. Vale, esto. Aquí, se abre por aquí. Esto es un interruptor, aunque no lo parezca. Vale, aquí es donde estaba yo antes. Aquí tenemos un óleo. Bueno, es que sabes qué pasa, que Nacho, que es que hacía tiempo que llevo haciendo una serie, antes de que entraras tú a formarte parte de la parroquia,
que estábamos jugando al Arcane Dimensions, ¿vale? Y lo tenía un poco abandonado. Hace tiempo que no me pasé bastantes mapas, pero me quedaban estos y digo, bueno, voy a continuar con la saga, ¿vale? Que ya ha quemado bastante el Doom y bueno, era por hacer algo distinto, ¿sabes? Y bueno, parece que a ver si a la gente le gusta, le parece bien o qué. Hombre, un arma nueva. Recuerdo que la parte final. ¿Cuál es un buen motor para los mods? El mejor motor para hacer mods es el Doom. Desde luego, el Quake 1 no lo recomiendo. Y el 2, pues tampoco tiene muy buenas herramientas. A ver, como motores son muy interesantes. El problema que tienen es que no hay herramientas, ¿sabes? Ni hay source supports suficientemente potentes. Todos tienen algún pro y alguna contra. No hay ningún source support tan bueno como el GZ Doom, ¿sabes? No hay una versión de GZ Doom para. Para una especie de GZ Doom para Quake. Esa es la putada, ¿sabes? Vale. Vale, perfecto. Tengo que subir por otra vez por ahí arriba. De Quake, sí, bueno, hay varios, ¿eh? Pero hostia puta. Principalmente hay dos. Uno que es el Dark Crisis, ¿vale? Y luego está el Quake Spass, ¿vale? Yo estoy jugando al Quake Spass Spike, que es una versión mejorada del Quake Spass. Es un fork, por así decirlo, el Quake Spass, pero que tiene una característica muy chula. Es que tiene partículas y está optimizado para el Arcane Dimensions. O sea, básicamente puedes hacer mapas muy grandes, muy detallados. Pero sí que es verdad que no tiene las características gráficas del Dark Crisis, ¿vale? A ver, yo prefiero este que el Dark Crisis, aunque tenga muchas partes, muchas mejoras gráficas, ¿sabes? Es cuestión de gustos. Hay gente que prefiere el da hay gente hay prefiere, gente que prefiere el Dark Crisis, ¿sabes? Pero no es mi caso. Yo prefiero el Quake Spass. Es más elegante. Vamos, no me jodas. Y no he salvado partida. Estoy gilipollas perdido, perdonad. Sí, es muy bonito este. Bueno, es que todo. A ver, es raro encontrar un mapa malo en Arcane Dimensions. Es raro, ¿eh? Todos los mapas son buenísimos. Todos los mapas son muy buenos. Hasta el peor de los mapas es un gran mapa. ¿Sabes? O sea que. Vale, no tengo la llave. ¿Y aquí qué había que hacer? Ah, sí, vale, me acuerdo. Entonces aquí, ¿no? Vale, voy a intentar salvar partida, no hacer el canelo. Me he confiado, me he puesto a hablar con vosotros ahí con la calma y no. Y tenía que haber sido más cauto, ¿vale? Bueno, increíble el detalle, como podéis ver. Vale, no es cualquier cosa esto, ¿eh? Putas arañas, tío. Perdona que esté tan callado, pero estoy concentrado.
Bueno, es otro tipo de. Es otro tipo de. Por así decirlo, de juego, ¿sabes? Muy distinto a esto. Esto es otra especie, otra historia. Esto que comentas del TF es otro tipo de juego, es más como el Deus Ex o juegos así. Juegos en el que se valora más el pensar que el hacer, ¿no? El hacer la habilidad está más basada en la precisión, por así decirlo, más que en la. Más que en el propio juego en sí, o sea, en cómo lo rápido que juegues y tal, es muy distinto. Perfecto, perfecto. Vale, esto era la parte en la cual. Ah, oh, shit. Pues he vuelto a caer. Vale, aquí subimos otra vez. Oh, mierda. Oh, mierda, ¿qué me está disparando? Las gárgolas estas del demonio, tío. Vale, uno menos. Perfecto. Ah, mierda, no he puesto lo del tequeado, chicos. No me habéis dicho nada. Me he dejado lo del tequeado. Un momentito que lo ponga. Es una chorrada, pero bueno. Algo hace, ¿no? Vale, creo que ahora sí. Vamos allá. No sé si os gusta la mierda del tequeado, ¿no? Pero bueno, a mí me parece guay. Oh, mierda. Estoy 27 de vida, ¿eh? Estoy un poco en la mierda, guay. Otra vez esta mierda, tío. Ah, magnífico. Ahora me caigo. Tengo que salvar más a menudo, chicos. No se puede permitir tanta repetición de mierda. Pumba. Vamos para allá, vamos para allá. Cabrón. Oh, qué muerte más tonta, tío. Vamos a ver, esto por aquí, vale. Otra vez lo del puente, tío. Qué cansino. Vale, o sea que tengo que caer por cojones. ¿Esto? Aquí esto no hace nada, ¿no? Está ahí de decoración.
Ahora sí. 64 de vida, bueno. A ver lo que cuánto me quitan estos cabrones. Ahora sí, chicos. Ya no me vuelve a pasar más. Hola, ¿qué tal, Mr. Taufner? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, tío. Un nuevo miembro aquí en el canal, tío. Visitándonos. Maravilloso, tío. Gente nueva, tío. Sangre nueva. Nuevos miembros en la parroquia. Me encanta, tío. Va, toma por culo, ya tengo la jaula. Sí, tío, es bastante raro, sí, la verdad es que sí. Hay poca gente haciéndolo, no sé por qué, tío, no sé por qué. Yo conozco mucha gente española que le gusta el Quake y hay muchos modders y todo españoles, ¿sabes? Pero bueno, no sé, mira. Prefieren hacer otras mierdas de juegos como el Fortnite y cosas así. Eso tiene esas patadas, pero no sé por qué, de contenido español no hay. Y de Quake 2, mucho menos, ¿eh? Hago streaming también de Quake 2, de Doom. Y me gustaría hacer de Quake 3 y 4. ¿Vale? De Doom 3, no sé, tío. ¿Sabes? Hostia, eso suena muy bien, Nacho, tío. Pues nada, un placer, Mr. Taufner. Me alegra mucho de que aprecies el tema del canal. Y nada, a ver si te vemos más por aquí, tío. Porque mola que tenemos, por cierto, un servidor de Discord, tío, que tienes que ver, en el cual estamos toda la peña. Que bueno, no solo no sabe solo de mi canal, obviamente, sino también tenemos, pues hay mapeadores, hay gente que hace mapas de Doom, de Quake, hay peña que es músico, hay gente muy muy guay del mundillo este, ¿no? Yo creo que te puede interesar y que estaría bien. Me he metido recientemente en la comunidad y ando aprendiendo a hacer mapas y tal. Siempre he amado este juego. ¿Pero cuál? ¿Del Quake? ¿Del Quake 1? ¿Estás aprendiendo a hacer mapas? Del Quake 1 yo te puedo hacer algún tutorial en Transbloom y tal. Yo tengo, bueno, sé hacer mapas en esto. O sea que, bueno, algo te puedo explicar, ¿sabes? No soy ahí, no soy capaz de hacer esto, pero bueno, sí que sé muchas cosas, ¿no? De cómo hacer este tipo de cosas. Yo creo que te pasarás, te va a gustar el... Uf. Estas balas persiguen, tío. A ver qué tenemos por aquí. Vale, munición, a punta pala. Vale, maravilloso. No sé ni quién me está disparando ya, chicos. Ah, mira, el mamón este. Estos monstruos los odio, tío.
Que te jodan. Hombre, tío, a mí, para mí, los pilares. No sé para vosotros, chicos, pero para mí los pilares es Doom, Quake y Blood. Para mí los mejores, tío. Shadow Warrior también me gusta mucho. Me gusta mucho también el Deus Ex. Me gusta mucho el Heretic. Me gusta mucho el Exen. El Exen 2 también es una pasada. El Quake 3, he jugado muchos años al Quake 3, al Unreal Tournament, el Unreal. Todos estos juegos para mí son gloria. Pero especialmente en mi corazón, los tres que os he dicho: Doom, Quake y Blood. Esos son para mí los pilares. Lo demás. Lo amo, pero lo amo a otro nivel, no sé. No sé comentar qué os parece que. Hombre, el Shadow Warrior, el clásico, el del año 97, no el remake, es un grandísimo juego también, ¿eh? Lo que pasa es que es otra historia. Es otra movida, ¿sabes? Pero está muy bien. El manejo de vehículos. Para mí, después del Lion Fury. Es el que mejor, por así decirlo, utiliza el Build Engine. A Half-Life también, buenísimo, tío. ¿Cómo he podido dejar el Half-Life, tío? Sí, gloria bendita al Half-Life, chavales. Muy bueno el Half-Life. El 2 a mí me encantó. El 2 es una pasada. Lástima que no lo terminase. Me cago en la puta. Pero es la hostia ese juego, tío. A ver esto, tío. Ah, vale, esto es esto de aquí. Vale. Vale, creo que voy a subir arriba. El Lion Fury no he jugado todavía, chicos. No he jugado, no he jugado todavía. Me gustaría hacer un streaming de Lion Fury. Me gustaría. No sé si hay muchos streamings de Lion Fury, pero me gustaría hacer un streaming en español, tío. A ver si a la peña. Oh, mierda. A ver si a la peña le mola y. Y bueno, y consigo que haya más gente que se una a la comunidad, tío. Estamos haciendo una comunidad, tío. Seria, súper guapa, tío. Modestia aparte, ¿eh? O sea. Una comunidad de gente, pues. Súper apasionada del mundillo este y oye, yo estoy sub la mar de contento, tío. Bueno, ya verás que aquí en el chat hay súper buen rollo. Se te vas a sentir súper, súper cómodo, tío. Pocas ocasiones, ¿eh? Pocas ocasiones vas a ver una comunidad así, tío. En español ahí tan, tan unida, tío. Eso no sé, tío. A ver. Y además estamos creciendo súper rápido, tío. Yo creo que si buscas, además, hago reviews de mods. Vamos de todo tipo. Ayer hicimos el Lulavili, que es un mapa buenísimo. Bueno, lo tienes en mi lista de vídeos. Puedes ver todo lo que estamos haciendo, tío. Acepto peticiones, o sea, como si fuera una especie de disc jockey, ¿vale? Que voy jugando a todo lo que me vais diciendo. ¿Vale? Y nada. Bueno, que tengo muchas ganas de ahí de que más peña se una, ¿sabes? A ver, me estoy perdiendo. Porque estoy gilipollas, básicamente. Vale, este es abierto esto de aquí. Ah, vale, tengo que tirarme. Yo creo que me tengo que tirar, ¿no? Ah, no, joder, ¿y las escaleras estas qué? Estoy gilipollas perdido. Mira, 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 mira. Ah, se ha bajado esto. Voy a guardar partida. ¿Y esto qué? ¿Se sube? ¿O me tiro aquí? ¿O qué hago? Creo que me voy a tirar. Ah, espera, que se ha abierto esto. Uf, cabrón. Uf, están disparando de todos lados. Estos se van a despertar, ¿no? Como si lo viera. ¿Quién me está disparando? Oh, bueno. Qué bueno, qué rico. Y esto. Ahí, escondido en la oscuridad el cabrón. Acechándome. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Este es un cabrón de cuidado, ¿eh? No me lo he cargado, ¿verdad? Está esperando en algún sitio. Seguro, vamos, se ha ido la pinta. Muy guapo este mapa, ¿eh? Me está gustando mucho. Hombre, John Connor, tío. ¿Qué pasa, tronco? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estábamos charlando con un nuevo colega que tenemos, Mr. Tofner, que es un tío que, por lo visto, parece que es español. No sé si es español. Bueno, habla español. Eso es lo importante. Y el tío dice, bueno, es la primera vez que veo aquí un alguien jugando a Quake en español. Y yo, pues mira, aquí tenemos una comunidad brutal sobre este tema. Y nada, aquí charlando amigablemente sobre los juegos favoritos de la peña. Por cierto, ¿cuáles son tus shooters favoritos, mister? Hostia, qué cabrón. Míralo.
Hombre, tiene todo el sentido que la llave amarilla tenga fuego. Pero esto, ¿la llave ha cogido la amarilla? No, no la ha cogido la llave amarilla. ¿Y dónde está la llave amarilla? Mira, qué trampas más guapas, ¿eh? Mira, mira, mira. Tapea hasta el esto hasta que te engancha. Guapísimo, ¿eh? Guapísimo. Uf. ¡Qué hijos de puta! ¿Habéis visto la trampa, lo chunga que es? Aquí se les ha ido la olla, ¿eh? Hombre, Antonius, ¿qué pasa, tío? Antonius, moderador del canal y uno de los artífices de la preciosa comunidad que tenemos de Doom y de Quake. Ya tenemos aquí, tenemos gente ya que se apunta, tío. Gente nueva, tío. Vale, tú. Ah, shit. Muere, 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 muere. Vale, ha muerto el cabrón este. Está guapo esta parte, ¿eh? Antonius, estamos jugando al Arcane Dimensions. Bueno, supongo que te lo habías figurado, ¿no? Arcane Dimensions es un mapa nuevo. Que hacía tiempo que no le daba, tío. Me apetecía darle al Arcane Dimensions. Duke Nukem, ¿te gusta? A mí Duke Nukem me gusta lo que es el diseño de los mapas. Me parece el mejor diseño que se ha hecho jamás de mapas. Pero a nivel de enemigos y de diseño tal, no me gusta tanto. Es el juego que menos me gusta de Three Realms. No sé qué tienen los monstruos que no me terminan de enganchar. Pero los mapas son soberbios. Las mejores idas de olla en Duke Nukem, tío. Muere, 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 muere. Vale, perfecto. Vale, parece que la cosa ya se ha tranquilizado un poco. Totalmente, tío. Bueno, pues mira, tío. Esto, la comunidad se llama la parroquia, ¿vale? Pero si se pudiera llamar el sitio de Lovecraft, se llamaría también el sitio de Lovecraft. O sea, es que aquí es, yo creo que todos somos de la misma especie. Aquí nos hemos juntado peña de que nos gusta Lovecraft. Doom y Quake, o sea, somos todos del mismo palo, tío. Pensamos todos igual, nos gusta todos lo mismo. Es increíble lo que podemos coincidir la gente con solo saber, con solo decir que nos gusta Doom, tío. Nos gusta Lovecraft, nos gusta Doom, Quake, es que todo, tío, va todo a la una, tío, es increíble. A veces me flipa, digo, joder, lo cortaos por cierto patrón que estamos, la gente. Bueno, estoy un poco mal de vida, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Hostia, el hijo puta este que es un cabrón. Muere, 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 muere. Bueno, chicos, estoy jugando en pesadilla, ¿eh? Así que tener paciencia. Sí, yo también prefiero el Quake 2 al 1, precisamente por eso, por el toque Lovecraftiano que tiene. Venga, 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 que se meta la piedra esta. Vale, perfecto. Así no me quemo. Vale. Vale, vamos para allá. Perfecto, tío. No te esperaba, Antonius, tío. Yo pensaba que no te iba a ver, tío. Me alegra mucho que hayas venido, tío. Tengo un nuevo compañero más, un nuevo visitante en este mundo arcano y Lovecraftiano. Hijo de puta. El hijo de puta este también. Putas arañas, tío, me han venido todos a golpe, tío. Bueno, vamos a ver, hasta el hijo de puta este aquí. Vamos para allá, vamos a traer. Mira, fijaos si aguanta, ¿eh? Se me va a fundir toda el arma, ¿eh? Se ha quedado con casi todas mi munición. Kaibar, que es un Dying. Muy buen juego, ¿eh? Muy buen juego. A mí me gustó. Hombre, no era perfecto. Pero estaba bastante bien, ¿eh? Bastante bien. La verdad es que fue una sorpresa para mí, ¿eh? Hostia, ¿esto qué es? ¿Sodoma y Gomorra?
Vale, perfecto. Hostia, cuánta peña hay aquí, ¿no? Uf, 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 calma, chicos, calma, calma, calma. Uf, 31 de vida, ¿eh? Big Stone, uf. Yo no te lo recomiendo. A mí nunca me ha gustado. Pues, o sea, sé que hay un Sword Support. Me comentó Virgilio. Virgilio es el tío que hace, que me ayuda con el tema de la optimización de Bloom y tal. Y me dijo que sacaron un Sword Support de Big Stone en HD y tal, no sé qué. Pero bueno, me parece una castaña de juego, tío. Nunca me ha gustado. Eso a quien le guste, tío. A mí siempre me ha parecido un juego que ha envejecido bastante mal. Bastante, bastante mal. Me he quemado el cabrón este. Oh, qué bizco estoy, perdona. Virgilio creo que tiene. Sí que tiene Discord, lo que no tiene es Twitch. Y según él, no se quiere poner Twitch. Él se lo pierde. Pero bueno, estaría bien que tuviera Twitch. Y Discord creo que sí que tiene, ¿eh? Pero por Dios, qué burro estoy. Serious Sam, a mí me parece una basura. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Hay mucha gente que se enfada conmigo por esto, pero Serious Sam es una basura para mí. Es el juego más absurdo. Tiene el peor diseño de niveles de la historia. Y eso junto con Painkiller. Painkiller también lo detesto. Estéticamente es muy bonito. Vale, os lo compro. Pero a nivel de mapas, por favor, es una santa basura. Es siempre a dolor, tío. Es que hasta el Doom no es más complejo que eso. A ver si te mueres ya, cabrón. Vale, estás muerto. Hostia, otro más. Muérete, cabrón. Muérete. Estos son súper duros, tío. Los de color verde. El Dusk. Pues yo me jugué el primer episodio, que si queréis lo puedo jugar, que es gratis. Pero a mí no me gustó tanto. A mí no, me falla, o sea, me gusta el rollo, el gunplay, o sea, lo que viene a ser el manejo de las armas del Dusk es exquisito. Y los mapas son divertidos y están bien hechos. Pero estéticamente, tío, que haya enemigos, que sea un ciervo, tío, una especie de caballo, tío, chungo, no me jodas, tío. Es la cosa más fea, tío, el Dusk. Que hay, pero tiene un gameplay exquisito, da gusto disparar, los niveles son buenísimos, me gusta mucho y tiene ciertos enemigos que están acertados, pero o sea, artísticamente es, los enemigos, el diseño es una porquería. Lo siento, chicos. Hostia, los cabrones de estos aquí. Esto es una trampa buena, ¿eh? Me cago en la puta, no sé si sobreviviré a esta trampa, ¿eh? Soy una mierda, tíos. Uf. Voy a huir de aquí, ¿eh? Además he perdido la llave, me he tenido que tirar. Bueno, un desastre. Me he quedado sin armamento. Aquí una especie de bicho. Bueno. A ver si puedo volver a subir o algo, chicos. Ah, mira, arma, arma, arma. Qué menos mal. Ah, vais a enterar cuando suba ahí arriba. ¡Hombre! Y aquí hay munición, tío. Vale, voy a ir cogiendo munición porque me hace falta. Oh, sí. Oh, sí, nena. Dámelo todo. Como diría Virtual Store. Aquí no puedo subir yo aquí arriba, tíos. ¿Quién me está disparando aquí? Estoy poniendo nervioso, ¿eh? Ah, vale, es aquí donde me he tirado. Que aquí hay munición. Joder, con la puta.
Nelgún, tío. Uf, el Unreal, tío. El Unreal es un juego que tengo pendiente pasármelo. No me lo pasé en su día. ¿Sabéis por qué, tíos? ¿Sabéis por qué? Tenía el ordenador, tío. Tenía una 3DFX, una Blue 3DFX, se veía de puta madre. Y resulta que el ordenador, la tarjeta se me quemó, tío. Y me quedé sin ordenador. Y ya perdí el ordenador y lo perdí todo, tío. Ya lo dejé estar, ¿sabes? Bien, vida, bien. Estoy preparado ya para matar a estos cabrones. A ver, ¿dónde era? Era por aquí arriba, ¿no? Sí, por aquí arriba. Vamos por aquí arriba. Vale, era por aquí. Subimos por aquí. Es grande este mapa, ¿eh? Fijaos la vuelta que estoy dando para volver donde estaba antes, ¿eh? Uf, me voy aquí. No quiero perder balas con este. Quiero matar a los nigromantes, esos asquerosos que hay ahí. No, no lo he jugado a la Meatable. Y quiero jugarlo, tío. Tiene una pinta maravillosa. Hostia, ¿qué ha pasado aquí, chicos? Hostia puta, ¿qué ha pasado? Ha explotado todo, tíos. ¿Lo habéis visto? Se ve toda la puta. Increíble, tío. ¿Lo habéis visto? Me parto el culo, tío. Nos hemos ido todos a tomar por el culo. Pero tal cual, ¿eh? Mira, aquí hay otro mamón de estos. Muérete ya, cabrón. Luego no duran nada, ¿sabes? Pero da por culo, lo dan, pero bien. Y se van teletransportando, ¿sabes? ¡Yepa! ¡Yepa! Vale, se ha muerto, cabrón. Pero ahora no tengo munición de nada. Y este está aquí arriba. ¿Y cómo cojo la llave? ¿Tengo que subir arriba? ¿Cómo subo arriba? Está cerrado esto, tío. Bueno, ¿y ahora qué? Y esto se abre por aquí, ¿no? Que si la llave, que se... espera. Oh, magnífico. Vale, ya está limpio esto. Ahora sí. Tú. Siempre hay un gilipollas aquí dando por el culo. ¿Esto qué pone? Cerrado. Oh, mierda. Había otro monje de estos aquí. Joder, no sé dónde ir. A ver. Ah, vale. Mirar, mirar, mirar qué tengo aquí. Oh, sí. Oh, sí. Ahora lo entiendo. Oh, hijo de puta. Hostia, cabrón. ¿Vale? Maravilloso. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Me cago en Dios. Buah, estos enemigos son terribles, ¿eh? Los nuevos monstruos son terribles. A ver si lo puedo matar a este. ¿Vale? Uno menos. Uf. Vamos a ver si puedo con él. Vale, está muerto. Oh. Joder. Venga, venga, por ellos, a por ellos. Eso, infighting, please.
Vale, maravilloso. Hostia, otro. Perfecto. Si no tengo nada de munición, chicos, ¿cómo lo voy a matar yo al hijo de puta este? No sé si aquí encuentro algo. Vale, maravilloso. Okay, justo lo que necesitaba. Otro monstruo. Este tío tira como una especie de BFG. Voy a meterme por aquí, tíos, porque es que no tengo otra. Hostia puta, pescados que disparan. Lisiquet, el secreto. Y ya me he quedado sin munición. Vale, maravilloso. ¿190? Vale. No se atacan entre ellos, tío. Bueno, a ver si se matan entre ellos, tío, una puta vez. Ah, mira, ahí hay uno ahí arriba, tío. No lo había visto. El problema que estoy teniendo es la munición. Más que la dificultad del mapa en sí. El mapa no es difícil. Lo que pasa es que si no tienes munición, pues te van a dar por el culo, ¿sabes? A ver si se pueden matar entre ellos, tío. Y me ahorro toda la munición. ¿Es posible que no se maten entre ellos al ser de la misma especie? Ah, oh, sí, sí, sí que se matan, sí que se matan. Vale, maravilloso. Entonces hay que tener paciencia. Uf. Venga, mataos ya, tío. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, a explotar esto. O no sé. No jodas que no muere, que tengo que matar a este. Porque si no, no se activa el evento de salir. No me jodas. Ahora sí. Vamos a esperar a que venga el manolito este. Vamos. Bien, perfecto. Opa, te toma por culo, cabrón. Vale, nos vamos por aquí. Hostia, qué hijo de puta. Hijo de puta, me ha dejado seco, ¿eh? Me ha dejado seco como la mojama, cabrón. De un tiro me ha hecho un fulminatus, tío. Me ha follado analmente, tío. Este cabrón este, tío. Epa, epa, epa. Ah, pues me voy a meter por aquí, ¿eh? ¿Dónde está este cabrón? Ah, está aquí, está aquí, este. Es que me falta la puta llave. Ah, mira, el cabrón rompe la pared.
sé ahora qué. Ahora. ¿Qué hago? ¿Me tiro o no me tiro? Va. Sea, por aquí ya lo he mirado todo, ¿verdad? Es decir, por aquí, subo por aquí, voy por aquí. Uf, mira el cabrón como dispara desde abajo, ¿eh? ¿Y esta puerta? Ah, oh, mira, sí que se abría, tío. Yo como un gilipollas buscando. Vamos para allá. Vale, perfecto. Oh, munición. Uf. Oh, sí. Qué bien. ¿Qué decía? You also found the brass belt. Vale. El brass belt. Hostia, pensaba que sería la lanzacohetes, tío. La mierda de escopeta. Vale. Vale. Recordad que estoy jugando en modo pesadilla con el Chaos Mode activado. O sea, hay un modo ultra pesadilla, por así decirlo. Ya que es lo más. Pero este es. Dificultad es. Sino el más elevado de los más elevados que hay. Hostia, mira, 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 mira. Vale, perfecto. Este tío es un hijo de puta. Vale, está cerrado. Estoy en la parte más alta ya, ¿eh? Es como que va subiendo por el castillo. Hostia, cabrones. Vale, está aquí esto. Que es el rey Scrap. Me he quedado sin munición. Perfecto. Pero creo que había por aquí. O sea que no. Que creo que sí que lo podemos matar. Ese bicho consume un montón de munición. Hay algunos monstruos que están un poco desbalanceados, la verdad. Se les ha ido un poco la olla. Ah, por ejemplo, el mago ese. Que tira fuego, tío. Ese te quita. Es como una especie de BFG que te quita. No sé. 80 de vida, tío. Hostia, me acaba de saltear un evento del Crimson Fjord, tío. Del Crimson Fjord. Crimson Fjord también está guapo, ¿eh? El Crimson Fjord también me gusta. Hombre, al fin. Uno más para. ¿Para qué? Uf, los cerdos estos. Estoy fatal, ¿eh? Vale, perfecto. Un poquito de vida, por favor, que estoy en la mierda, chicos. Precioso, precioso este mapa, precioso. No, no tiene un orden específico. Es una especie de pool de mapas y tú vas jugando en el orden que te dé la gana. Es lo que me gusta, ¿sabes? Que es muy a tu bola, ¿sabes? Y todos los mapas, bueno, tienen la misma, un estilo estético muy similar, ¿sabes? Vale, bueno, hay algunos que son tech, otros que son más medieval, pero generalmente es bastante medieval todo. Uf. A mí me gusta mucho. No voy a malgastar mucha munición. Estoy fatal de munición, chicos. Ahí, ahí, peleaos, peleaos. Peleaos. Oh, tengo un lanzagranadas y yo aquí como un payaso. ¿Cuándo lo he cogido? Que no me he dado cuenta.
Estoy gilipollas, pero a un nivel. Yo aquí sufriendo, ¿sabes? Vale. Yo aquí sufriendo como un... ¡Hostia! ¡Un ojete! ¡Un ojete! ¡Un ojete Lovecraft! Ha muerto el ojete. Uno menos. Lo vuelvo a repetir por si acaso. Estoy jugando a nivel pesadilla, ¿eh, chavales? Hostia, aquí está uno dando por el culo. Obviamente. Hostia puta. Mierda. ¿Habéis visto eso? ¿Qué cabrones son? Sí, los monstruos son la hostia. Todo es la hostia. Todo. No hay nada que esté mal. Todo está bien. ¿Sabes? A ver, voy a coger un poquito de armadura, ¿no? Vale. Mira, arma. Me voy a poner estos cabrones. Voy a usar esta arma. ¿Habéis muerto ya todos? Maravilloso. Han muerto todos ya, al fin. Bueno, yo pruebo porque hay muchos secretos que están relacionados con eso. Mierda, mierda, mierda. ¿Esto qué es? Buah, qué locura, chicos. Las putas babosas, tío. Las putas babosas, funeral. Tú lo has dicho, tío. Qué asco les tengo las putas babosas, tío. No te había visto tu comentario. Perdonad, pero es que... cabrón. Cago en la puta. Este punto es difícil, ¿eh? Creo que tengo casi radioacción, tíos. Pero bueno, es pasable, ¿eh? Yo lo veo plausible, no lo veo ahí. Exacto. Exacto. Esta es la tónica. Ahora lo cogemos y nos vamos corriendo. Cogemos la puta llave. Y salimos corriendo. Vale, estupendo. No está mal, ¿eh? 91 de vida. Oh, sí, Cristian. Carmageddon. Por cierto, he encontrado hoy, no me preguntes cómo ni por qué, Cristian, he encontrado el Carmageddon 1 original, en formato CD, obviamente, y lo he encontrado, tío. Lo he encontrado en el coche hoy. Porque la mudanza, mi colección de juegos retro, pues lo tenía por ahí desperdigado y me encontré el juego ahí tirado, tío. Ya te digo, no sé ni cómo ni por qué. Pero el Carmageddon 1 con su manual y todo, ¿eh? Pero solo la caja en CD-ROM, no en la caja del cartón. Vale, tenemos. Estos putos libros no sé para qué sirven. Bueno. Te explican una especie de historia y tal. Vale. Mira cómo corre, mira cómo corre. Vale, toma por culo. Esta arma es una delicia, ¿eh? Bien, bien manejada, bien sabida manejar. Vale, he cogido la llave amarilla. Por tanto, tengo que activarlo de abajo. Los tienes todos, Cristian. A mí me gusta mucho el TDR-2000, ¿eh? El TDR-2000 está guay, tío. Mira, mira, mira. Yo me quedo aquí porque creo que se van a despertar todos. No sé por qué. Hostia. Ya empiezan. Ya empiezan. Lo sabía.
El camino del escultor está abierto. Uf, bueno. No sé si, no sé. No, voy a guardar partida porque no me da buena vibración esto, ¿eh? Buena vibra, como dirían nuestros colegas de Sudamérica. ¡Epa! Ahora. Bueno, esta parte no he jugado nunca, ¿eh? Os lo digo ya, ¿eh, chicos? Splatterhouse y Mortal Kombat, buenísimos juegos. Ah, o sea, esta es la salida. Esto me encanta del Arcane Dimensions. O sea, yo te regalo la salida, o puedes salir, ¿vale? Puedes volver, o puedes. Ah, vale. Es como para. Vale. No. Entonces no es lo que pensaba. No era acabar ya el mapa. Era simplemente. Hostia, qué guapo esto, chicos. Mirad. ¿Esto funciona? Mirad, esto es un boss, chicos. Un boss de Arcane Dimensions. Qué guapo, ¿eh? Súper demoníaco, ¿eh? Qué guapísimo esto, chicos. Leptis Magna se llama este mapa. Uf, esa arma la necesito. ¿Sabéis qué arma es? Ese arma es la arma de. Vale, esto que tengo que hacer un Rocket Jump. Vamos a probar si me funciona el Rocket Jump aquí. No, no funciona aquí bien esto. A ver, ¿qué pasa? ¿Que si mato a estos? Son como los invocadores, ¿no? ¿Sí, no? Ya, mira cómo se rebota, mira cómo se rebota. Está volviendo loco, tío. Oh, qué guapo, ¿no? Muere. Impresionante, ¿eh? El boss, ¿eh? Hostia, qué guapo. Buah, qué chulo, me encanta. Uf, calma, amigos, calma, calma. Uf, estoy en la mierda, ¿eh? Oh, mierda. Shit. Oh, mierda. No tengo munición de nada. ¿Cómo esperan que me pase el monstruo? Oh, shit. Si no tengo munición de nada. Ah. 288. Vale, voy a cogerme a este. Vale. Creo que me voy a guardar la munición.
Voy a coger toda la munición que pueda. Primero que nada, antes de liarme a tiros con estos cabrones. Vale. Ah, se va regenerando, ¿no? Vale, menos mal. Vale, yo creo que lo tengo todo ya, ¿eh? Oh, qué bien. Ah, ¿qué dices? ¿Que no tengo que saltar ahí? Vale. Si ahí está, por ejemplo, ¿cómo se accede aquí? Luego aquí he visto otra. ¿Esto se rompe por aquí? Vale, esta. Luego he visto otra de madera por aquí. Si no me equivoco. Esta, vale. Oh, yes. Oh, yes. Vale, 196. Creo que he visto otra puerta de madera de estas de mierda. Vale. Vamos para allá. Dos más. Uno más. Otro, ya lo tengo. Vamos, cabrón. Es como que el tío como que se prepara, ¿no? Yo también me voy a preparar. Bueno, Tafner, gracias por venir, tío. Así sí me paso el cabrón este. ¡Socorro! Lo juego muy mal ahí, ¿eh? ¿Se puede hacer Rocket ya sin el Rocket? Bueno, yo creo que con el Rocket Launcher sí que se. Con el granada de Launcher sí que se podía hacer, si no recuerdo mal. Pero nunca se me ha dado bien hacerlo. Si me hacen saltar, igual así. Vamos, vamos, vamos. Uf, uf, uf. Vamos por ahí que me van a apoyar. Vale. Imposible.
Ay, me la he jugado mucho. Creo que cuando se complica la cosa voy a empezar a usar el lanzacohetes. Oh, mierda, me quedo enganchado. No hay nada peor que quedarse enganchado. Hostia, la putada es que no me da munición de la Super Night Wound. Hostia puta, los gigantones me han enganchado, pero bien. Hostia, 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 hostia. Voy corriendo. A ver si pillo por aquí. Pillo por aquí. Vale, perfecto, 90. Su puta madre. Ahora. Más vida, más vida. Ahora sí, ahora veréis, cabrones. Estoy a cero de munición de todo, tío. A ver si consigo algo de muni. Ahí tengo ahí dos cabrones disparando. Así consigo un poquito más de munición. ¿Ha muerto? No jodas que se ha muerto el bicho. ¿Habéis visto eso, tíos? Morí, tío. He muerto abriéndose la puta puerta, tío. En serio, tío. Por poco, tío, pero por poquísimo, tío. Por poquísimo. Madre mía, menudo chiste, tío. Bueno, lleva súper bien la estrategia, pero me ha matado. Joder, ¿qué pasa? Que tío, que me quedo enganchado, me cago en su puta madre. Muérete, cabrón, muérete, muérete. Vida aquí. Ah, no, pues voy, no voy mal de vida, ¿eh? No voy mal de vida, chicos.
Vamos a coger munición, que estoy fatal de munición. De vida parece que estoy bien, pero de munición estoy en la mierda. Hostia puta, me he comido toda la hostia que me han dado. Vale, 32 de vida. Es que me van persiguiendo misiles y toda la polla, ¿sabes? Bien, por aquí también. Vamos a ver, 77 de munición de esta. Bueno. Ah, bueno, ya han muerto todos. No me fío, ¿eh? No me fío ni un pelo. Mira, me va persiguiendo un misil. Me va persiguiendo un misil. A ver si puedo conseguir que estos gilipollas. No voy a matarlos, ¿eh? Bueno, parece que estoy vivo. Que lo que me ha pasado antes, tío, era de traga, tío. Bien. Bien, lo he conseguido, tío. Lo he conseguido, chicos. Estupendo. Un mapa más completado a nivel pesadilla. Con el modo caos activado. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué mapas tengo completados? Tengo completado este. Este también. Vale, este fue de los primeros que jugamos. Y nosotros, este también. Este también. Este es el que acabamos de hacer. Aquí hay otro más. Este, Lavatomb. Hostia, Dios, Lavatomb. Y luego The Forgotten está. O sea, que me faltaría el de aquí arriba. Y creo que ya está, ¿no? Ah, este y este también. Me faltan dos mapas aquí, chicos. Ya lo tenemos todo. Lo voy a revisar a ver si hay algún mapa más oculto. Porque hay muchos mapas súper secretos. Pero cuidado. Cuidado con la puerta, dice. ¿Qué hijo de puta ZH? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, tío? Qué risa de partida, tío. Me he descojonado el culo. Me he partido el culo, tío. ¿Qué hago, tío? Cojo esta. Esta es que la puerta es un poco cutre, tío. Pero luego ves esta puerta de aquí arriba, tío. Es otra cosa. También cutre, pero es menos cutre. Va, Lavatomb. Mira qué arquitectura, chavales. Aprender, aprender de los maestros. Ah, esta pantalla he jugado. Está jodida, amigos. Os lo digo ya, ¿eh? Es jodida. Es muy curiosa. Muy curiosa este mapa. Muy curioso. Hostia, este. Buah, qué hijo de. Este es un cabrón este enemigo. Van corriendo aquí, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Sodoma y Gomorra, tío? Madre mía, cómo se les ha ido la olla aquí, tío. Es que encima hay muchas cosas que son aleatorias, tío. Acabo apuesto, ¿eh? Bueno. Oh, shit. ¿Sí me lo puedo cargar? El hijo puta este. ¿Me lo he cargado? ¿En serio? ¿Haciendo solo eso? Vamos, muere, 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 muere. Perfecto. ¿Y haces por morir? ¿Qué ha sido eso? Escopeta de doble cañón, al fin.
con esta arma lo puedes hacer todo, tío. Puedes cargarte cualquier bicho. ¿Esto qué? ¿No se rompe esto? Bueno, tiene una parte del mapa que está muy guapo, tío. ¿Quién me está disparando, tío? Por Dios. Ah, mira. Tú eres el culpable. Sé que cada mapa tiene una arquitectura bastante única, tío. La gente que ha hecho esto son genios, tío. Está Leonardo da Vinci y luego está esta gente, ¿sabes? ¿Dónde está el cabrón este? Mira. Es que estos de fuego son... Un ataque es asqueroso, tío. Es una especie de BFG brutal, tío. Ya tengo la de triple cañón. Vale, perfecto. Pero no voy tan mal, ¿eh? Tan mal como podía ir. Este mapa es bastante slaughter map, ¿eh? ¿Habéis visto eso, chicos? No estoy seguro si harías los mapas. La verdad, porque hay que tener mucha clase para hacerlos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate. ¿Dónde está el cabrón ese? ¿Dónde está? Míralo, estoy arriba. Me voy a ir aquí, tío. Me voy a esconder, tío. Es que, claro, estaría... ¿Dónde está? Espérate. Cago en su puta madre. Es que ese ataque es devastador. Y me caigo en la lava, tío. Mira, me cago en la puta, lo tenía delante de las narices, tío. Este me ataca muy fuerte, tío. Ya, no, está. De puta. A por él. Vale, ya lo tengo. Ya tengo la escoba de fuego. Está la puta babosa de los cojones. Babosa de los cojones, tío. Me concentro en la mierda esta.
Vale. Esa va partida, ¿no, chicos? Ya va siendo hora. Va por aquí. Esto es, bueno, la típica trampa, ¿no? Guapísimo esto, chicos. Fijaos en la arquitectura que nucleares, tío. El TIEF. El TIEF. Bueno, está muy bien el TIEF. A mí me gusta mucho. Es rollo Deus Ex. Bueno, Deus Ex. Es de esos juegos que si te gusta el Deus Ex, te gusta. Te gustan todos los demás. Pisotón que pegan, cabrón. Perfecto. Bien. Ah, no, vale. Este es de... No es de fuego. Este es de... Vale, perfecto. You with the shadow accent. Vale, perfecto. Con el Unreal 3, tío, puedes hacer lo que te sabe el rabo, tío. Es impresionante el Unreal. Vale, ¿ahora qué? Ah, vale, ahora tengo que... Hostia puta. Que me busquen ahora, tío. Que aquí tengo un montón de munición del arma. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto, ya vuelvo a estar a full. Uf. ¡Ah, no! Bien. Qué caída más tonta, tíos. Qué caída más tonta. Amigo, qué hostia me ha dado en toda la cara, tío. Vale, esta munición me la dejo aquí para después. Mira, voy a por mis colegas.
Este tío parece que le rebota las balas, ¿no? Vale, perfecto. Me falta un... Me falta escopeta, me falta algo así más potente. Hostia, el cabrón este. ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué? ¿Lo habéis visto, tío? Espectadores. Vale, perfecto. Vamos a bajar un poquito. Perfecto. Estoy cogiendo munición. Vamos a coger munición que tengo aquí a punta para. No, no, van las URLs aquí en Twitch. No sé por qué. Se ve que las capan, tío. Tenéis que meteros en el servidor de Discord, tío. Y compartir lo que queráis. Y por aquí, bomba, munición, perfecto. Esto no se abre, ¿verdad? No, vale. Vale, esto es para ir por aquí. Vale, esto es el comienzo del mapa. Vale, vamos a guardar. Venga, os espero. ¡Qué cabrón! Ese tipo de ataque no me lo esperaba. Aquí hay munición, si no me acuerdo mal. Sí. Vamos a coger vida y munición que hay aquí arriba. Me voy a por el bicharraco ese de ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, uno menos.
Perfecto. Salvamos partida. ¿Quién es ese cabrón? Oh, shit. Buah, casi muero, ¿eh? En la más miserable mierda me encuentro. Uf. 291-288. Voy a guardar aquí. ¿Qué me está disparando? Vale, están todos muertos. Vale, maravilloso. Uf, una bala perseguidora. Estos enemigos son maravillosos. Hay que correr aquí como un... Mira, mira, están persiguiendo medio la puta bala. No perdona esta bala. Necesito vida. 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 Vida, por favor. Este lo hemos jodido, ¿eh? Uf, cabrón. Qué cabrón es. Ojete del demonio. Estoy fatal de vida, estoy fatal de todo, chicos. Uf, ¿qué tenemos ahí? Un sandwich ahí arriba. ¿Esto qué? ¿Qué pasa aquí con esto? ¿No puedo subir aquí? ¿Tengo llave? ¿No? ¿Tengo alguna puerta, alguna posibilidad de aquí abrir algo? Tampoco. A ver, ¿por aquí? Vale, por aquí parece que no. Bueno, simplemente tengo aquí munición y ya está. 23 de vida, chicos. A ver, espera, espera. ¿Tengo una llave? Sí, tengo cogido una llave, ¿no? ¿Esa puerta puede ser que se abra? No. A ver, ok, no lo tengo. ¿UK? Tampoco. Silver, lo que sea. Vale. Pues me voy de aquí. Qué bueno, tío. Hostia, ¿puedo salir de aquí, tío? Ahora. Vale, lo tengo. 130 de vida. Muy bien. Buah, casi no eso. Simplemente todo esto era para coger lanzagranadas. Muy bien. A ver, veamos. Pa, pa, pa. Uno menos. Vale. Esto ya lo he activado. Mira, aquí tenía munición. Vale. Vale. Aún me sorprende. Que hayan monstruos por aquí, tío.
bloqueado, hijo de puta. Es increíble, tío. Esta parte es que no sé por dónde. A ver. Viene a indicar que tienes que coger el. Oh, shit. Y caes aquí, ¿no? Vale. ¿Caes aquí? A ver, ¿esto qué es? No entiendo esto. El objeto, la finalidad. Ah, pues espera, espera, por aquí, por aquí, por aquí. Mira, 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 mira. Se puede abrir. Vale, perfecto. Por aquí. Mira que no caiga aquí en el pozo de lava. Un gilipollas. Vale, o sea, tengo 8 de vida y un Samber ahí. Muy bien. Uf, qué coña he tenido, tío. ¡Hijo de puta! Qué raro, estoy recuperando vida en vez de perderla. A ver, un momento. ¿Esto qué es? Hostia, 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 hostia. Maravilloso. Pues mira, no ha sido tan mala jugada. No, la verdad es que. Hombre, 6 espectadores. Qué raro, tío. Pensaba que ya la gente se había ido a dormir. Ah, mierda. Hijo de puta. Me has arruinado la vida, tío. Nunca mejor dicho. Esto es, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos a cogerla. Vamos a cogerlo esto. Estoy haciendo vida, qué raro. Ah, vale. Hijo de. Espérate. Vale, o sea que cojo esto. Ese cabrón es imposible. Voy a pasar de la armadura, chicos. Paso de la armadura.
¿Qué pasa, Brother Beast? How are you? Yes, it's amazing map, bro. It's amazing map, bro. It's not the coolest one, but it's a great map. My God, these enemies are very tedious. If you go to my profile description in my profile in Twitch, you see a link to Discord. You press directly for links you to our server. It's the fucking enemy. It's hard to beat, really hard to beat. There is no, the maps are not sorted. It's a hub with all maps you can access in the map that you want in any time. Ooh.
Ok, uno menos. Perfecto. Necesito el grenade launcher. The fuck? Oh my god, yes. Bueno, los estudios, si te digo la verdad, ni falta que te hacen. Estudiar es una inmensa chorrada, chicos. No estudiéis. Hacerme caso, sé de lo que hablo. Yo tampoco tengo ni puta idea de inglés, ¿eh? Yo estoy aprendiendo inglés ahora, ¿eh? Me he apuntado a Castles, una academia, tío. O un tío que me da Castles, un amigo de Antonio. Que pilota de inglés. Y ya está, ¿eh, chicos? Yo. Muy poquito de inglés, ¿eh? Lo justo. Pedí un bocadillo y una casa. Soy un nomad, que bueno. Soy un negado para eso del inglés, ¿eh? La verdad, todo se ha dicho. Yo con la parroquia, con la verdad por delante, ni puta idea de inglés, chicos. No supongo que. Yo creo que Funeral sí que pilota inglés. Se ha dado cuenta Funeral. No estudiéis, chicos, no estudiéis. Es un engaño. Es un engaño, no estudiéis nada. No os sirve para nada estudiar, lo digo en serio. Perdéis la juventud. Muérete ya, cabrón. Fin te mueres, cabrón. Lo conseguí, chicos. La parte era jodida, ¿eh? Esta parte era chunguilla. Tengo que ir corriendo. Gente gigante. Fatal. Brought the beast. I have completed the level. It's amazing. Really cool stuff. Insane. Insane the scene. It's a remake of the Windy Tunnels, the map of Quake 1.
Hostia, oh my god. Cago en su putísima madre que le he puesto a este bicho. Mira, mira, cómo corre, mira, mira. Ojete poseído, tío. What? Funeral is the king of disorder here in the server. Oh my god. Two bosses. Oof. Sí. Evil Anus. Vale, un objeto demoníaco muerto. Es el objeto de Lovecraft. No, me lo he cargado. I can't believe it. Menos 57 de vida, chicos. He cargado un ojete, una cabra. Uf, pero esto está lleno, chicos. Ahora que todo lo que he hecho, tengo que volver a subir. Sí, parece que sí, tengo que volver a subir. Bueno, no pasa nada. Subimos, tío. Te vas a tomar por el culo. Precioso este mapa, chicos. Precioso. ¡Buah! Impresionante. Impresionante. Tomar nota, chicos. Secuencia completada. Tengo las dos llaves ya. Seems I should came down. Hostia, oh my god. Muere, 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 muere. Vale, perfecto. Aquí se va liando parda, ¿eh? Vamos, estoy seguro. Uf. Uf, me han dejado la mierda, ¿eh? Obsessive Big Disorder, mira. Here,
But the beast, you can see here I have the map completed. Safe in my safe state, safe progress. Oh, nice. Where the battle begins. Mierda. Esta parte es difícil, ¿eh? Esta parte no va a ser fácil de conseguir, ¿eh? Espera, ¿y si pudiera subir ahí arriba? Espera un momento. A ver si puedo subir de ahí de alguna manera. Pero me estoy dando cuenta que igual sí que puedo subir. Es como que puedo pillar impulso. Shit. Vale, perfecto. Se rompe esa mierda. Vale. Oh, yes. Uf, calma, calma, muchacho.
Creo que ya está, ¿no? Ah, no, este era. Vale, ya puedo escapar, pienso. Sí, ya puedo escapar. Maravilloso, tío. Completado, chicos. Pues no me ha costado mucho este final, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. No sé si que cada vez juego mejor o este mapa no era tan difícil. ¿Cómo lo veis, chicos? Bueno, vamos a ver un momento qué mapas nos quedan. Terminado. Terminado. Este falta crucial error. Ah, esto queda. Este faltaría. Este es el hub anterior. Hecho. 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 Y estos dos están hechos. Vale, pues entonces habría que ver. Faltaría este. Este. Faltaría. No, este está bien. Este también había que hacerlo. Este también había que hacerlo. Bueno. Me faltan. Aún me faltan, ¿eh? Tengo muchos hechos, pero aún me faltan. Vamos a ver aquí. Este está hecho. Completado. 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 Faltaría este, chicos. De aquí abajo solo faltaría uno. Porque este también está hecho. Perfecto. Este también estaría hecho. O sea que lo tengo casi todo hecho de aquí. De la parte está aquí abajo, ¿eh? Me falta un mapa de aquí y un par de mapas de arriba. O sea que tampoco. Pantumaca, tío. ¿De qué habéis, tío? Bueno, pues ya queda menos para terminar Arcane Dimension. Supongo que en un par de sesiones más. Una sesión o dos más, ya lo tenemos, chicos. Toda la Arcane Dimension es completo. ¿Qué han ido sin mí, tío? Así que nada, chicos. Voy a tener que cortar, ¿vale? Muchas gracias por venir a todos. Sois los mejores. Os agradezco mucho la visita. Hostia, tengo 51 seguidores ya. What the fuck? Chicos, ha salido el muñeco bailando, ¿no? ¿Qué cojones habéis, tío? Estáis locos, tío. Estáis locos, tío. Hostia, molaría mogollón hacer una LAN party, tío, de verdad. A lo estilo años 90, tío. No sé si sabéis lo divertido que era, tío. Era fabuloso, tío, hacer LAN parties, tío. Me acuerdo, tío, de que cogíamos el ordenador, tío, un ordenador de sobremesa gigante, tío, que pesaba un huevo, con su monitor que pesaba un huevo. Lo metíamos en el coche. Yo hacía que mi madre me llevase a casa de un colega, que tenía una casa vacía. Y teníamos, era un comedor enorme, y teníamos ahí metidos mi ordenador, mi colega, el de mi colega, el de su hermano. Luego venía otro colega más. Éramos 5 o 6 ordenadores, podíamos llegar a ser. Y lo conectábamos todo, no me acuerdo cómo, si era con un router, eran dos routers, uno con Bridge Mode o algo así, no me acuerdo. No había wifi en aquella época, era todo con cable LAN. Me acuerdo que 100 megas era lo más potente que había, era entre 10 o 100. Eso de 1000 megas, el gigabyte Ethernet, eso era un invento del futuro. Y me acuerdo de eso, tío. Me acuerdo de eso, que jugábamos al Quake, tío, y hacíamos mapas trolls con rollo, lo que ahora se dice es la outer map, pero bueno. Por cierto, tengo un mod que hice yo. Os cuento la historia, ¿vale? Se llama Cluster Bloom, ¿vale? Y me gustaría enseñároslo, ¿vale? No sé si conocéis Cluster Bloom. Sí, tío, recuerdo el ruido del modem R6. Era horrible, tío. Y el ADSL era como ultra alta tecnología. Dejadme que os enseñe Cluster Bloom. Para poner los dientes largos.
Este es el mod que vamos a jugar próximamente, ¿vale? Me gustaría enseñaroslo. Es uno que hicimos. La historia está guapa, ¿eh? La historia va de que resulta que, bueno, yo andaba buscando curro, ¿vale? Y decidí pues hacer un currículum de una forma original. Entonces decidí hacer un currículum guión barra mapa de Doom, ¿vale? Y nada, y se lo iba a mandar a John Romero porque sabía que John Romero vivía cerca en Irlanda. Y dije, hostia, pues igual le mando el mapa y oye, igual el tío me contrata. Era una idea absurda, totalmente absurda, pero bueno. Y resulta que, bueno, digo, no tengo nada que perder. Me he tirado una semana o 2 semanas haciendo el mapa en el cual tú eras Don Guy y ibas a la oficina de Romero Games, subías el edificio, hablabas con los monstruos, eran personal de la oficina, guardas de seguridad, secretarias, personas que andaban por ahí, empleados, etcétera, ¿no? Y tú subes arriba del todo y estaba John Romero, ¿no? Y hablas con él en una delirante conversación y le dices, mira, le cuento, soy fulano de tal, soy Antonio González, bueno, sale ahí, tengo 30 y tantos años, tengo 3 hijos, tal, quería cambiar de esto profesional, quería tal, no sé qué, no sé cuántos. Y el tío me dice, bueno, el muñeco te contesta y dice, bueno, veo que no tienes experiencia, ¿qué cojones haces tú aquí? ¿Qué coño te crees que eres? ¿Eres un mierda? No sé qué. Y nada, y cuando pasa todo eso, pues el tío te echa, ¿no? Te dice, lárgate de aquí. Si intentas hablar con él 3 veces, al final todos los empleados de la oficina se vuelven contra ti e intentan matarte. Todos los monstruos se activan. Y si lo matas, porque puedes coger la escopeta que tiene a modo de trofeo y matar a John Romero. Y si lo haces, pues también todos los monstruos se vuelven en tu contra. O bien, puedes coger y volverte. Y volverte a donde has empezado, irte y terminar el mapa así, sin haber matado a nadie y sin que te hubieran matado a ti. ¿Vale? Y nada, y lo hice, pero estaba currado, ¿eh? Estaba bastante currado. Y se lo mandé a John Romero, tío. Digo, a ver qué pasa. Y el tío me contestó. El tío me dice, es el what más divertido que he jugado nunca, no sé qué. ¿Vale? Porque, bueno, os lo enseño ahora. Y luego, el Cluster Bloom, aparte de tener ese mapa, tenía un segundo mapa, que es el coronavirus.what, ¿vale? Que es que resulta que eres Doomguy, que te han miniaturizado, al más puro estilo la película de Chip Prodigioso, y te insertan en el ano de John Romero, para que vayas a través del ano hasta el cerebro, para curar y limpiar el coronavirus de su cuerpo, que se está muriendo. Bueno, resulta que vas, te meten en el ano, te empiezas a subir por el intestino, hasta que subes, llegas al estómago, subes hasta los pulmones, y cuando subes arriba al cerebro, pasas por la boca, o sea, haces como todo el viaje digestivo, ¿no? Bueno, te cargas el coronavirus, lo que pasa es que matas la conciencia de John, y el coronavirus entra fuera de control y al final te das cuenta que no puedes hacer nada. Entonces tu única solución es que, como John se está muriendo, es escapar otra vez por el ano. Se inunda todo de diarrea y tienes que escapar. Todo esto es verídico, ¿eh? Podéis bajaros el mod y jugarlo, veréis cómo no os engaño. ¿Vale? Bueno, veo que habéis parado de escribir. Yo supongo que me estaréis escuchando y estaréis flipando. Pero bueno, os enseño el WAD, ¿vale? Un momentito. Cluster Group. A ver si está aquí. Tenemos un tráiler y todo hecho, ¿eh? Os voy a enseñar el tráiler. Hombre, yo en vez de Hillary la llamaría Killary, que mola más. Killary Clinton. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Cluster Bloom Trailer. A ver si lo encuentro. Vale, lo tengo aquí, chicos. Buah, vais a flipar. Está guapo, ¿eh? Está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho, mirad. A ver, os lo comparto por aquí. Vale, no sé si lo veis. Si lo veis ya, ¿no? Bueno, aquí somos súper profesionales, ¿eh? Mira,
Hello guys, I am John Romero, your god. And this is Caster Room. You will be my pizzas again. Bueno, como os lo dejo, bueno, ahora mañana os dejaré el enlace en Discord por si queréis probarlo, ¿vale? Y a ver qué os parece, ¿vale? De todas maneras, estaría bien jugarlo. Hay una parte muy graciosa, que hay un soldado de esos de Wolfenstein, que lo puedes convertir en tu aliado, y el tío cuando vas a, que es un empleado de Romero, que ha sido esclavizado y bueno, y obligado a trabajar, ¿no? Y tú lo rescatas al tío, y si lo rescatas, pues te ayuda a matar a John Romero y a los demonios. Y a, bueno, y a los empleados. Está muy guapo, tío. Bueno, yo os lo paso, ¿vale? Y a ver qué. El trailer es intenso, ¿eh? Ya os lo digo yo, tío. Es muy intenso, tío. Está gracioso, os lo pasaré y os dejaré en el Discord y nada, de ver qué os parece. Vale, el coronavirus.gua tiene una cosa muy guapa, es que parte del escenario es totalmente en 3D. ¿Vale? La explosión, ¿no, tío? La explosión te ha dejado ciego. Bueno, chicos, ahora sí, me despido, tío. Me lo he pasado de puta madre. Sois unos cracks, tío. Un abrazo muy grande. Bueno, mañana más. Bueno, mañana no. Mañana es viernes, que sé que os vais con las novias o con vuestras madres a revolcaros por ahí. Tres colores, tío. ¿Quién es tres colores? ¿Quién sea tres colores? Empieza por F y acaba por Funeral Fog. Tres colores, qué hijo de puta. Lo de tres colores me ha matado. Bueno. Que nada, chicos. Que mañana no haré transmisión. Ni el sábado ni el domingo. Porque sé que. Bueno, el domingo sí que haré. Porque sé que el domingo estáis de resaca. Y siempre entra bien un buen gameplay, ¿no? Pero el viernes y el sábado no haré, ¿vale? Porque sé que la cosa baja. ¿Vale? Y nada. Como sé que tenéis novias, novios. Sobre todo novios. ¿Eh? Pues ZH tiene un novio. Ay, pues nada, chicos, que me lo pasa de puta madre, como siempre, sois los mejores. Un abrazo bien grande y nos vemos el domingo. Nos vemos, ¿vale? A ver si podemos preparar el COP. Como tengo varios días que no voy a hacer streaming, a ver si puedo preparar el COP con el señor funeral y con el señor zombie. Y lo dejamos cerrado, ¿vale, chicos? Nada, un abrazo bien grande y nos vemos. Venga. Chao.